Bienvenido a Lupa TV Show. Fernando Colunga es hijo del ingeniero Fernando Colunga y Margarita Olivares. De joven inició sus estudios de ingeniería civil, tuvo una ferretería, fue concesionario de autos, trabajó como administrador en la compañía Barma, pero siempre tuvo la intención de ser actor. Saludos amigos de este su canal Lupa TV Show. Les invito a suscribirse a este su canal y juntos seguir creciendo paso a paso con cada contenido. Quiero aprovechar para saludar a nuestros suscriptores. Por favor, deja tu comentario si te gustaría que te salude en el próximo contenido. Ahora, acompáñame y disfruta del resumen de la gran biografía de este actor, Fernando Colunga. Comenzamos. Colunga empezó como actor de cine hasta que en el año 1988 trabajó como doble de Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce Desafío, mayormente en escena de motociclista. A partir de allí decide continuar con la actuación y se matricula en el Centro Educativo Artística, CEA, de Televisa en el año 1990. En sus inicios, su rostro se hizo popular en muchos hogares gracias a tener un papel en la versión mexicana del conocido programa infantil Plaza Sésamo. Apareció en programas como La Telaraña, La Hora Marcada y De Todo de Todo. En sus inicios, también tuvo apariciones en las telenovelas como Cenizas y Diamante, Madre Egoísta y María Mercedes. Carla Estrada le ofreció un papel estelar en la telenovela Más Allá del Puente con María Sorte en el año 1993. Después de esta telenovela, tuvo una participación especial en Marimar en el año 1994, dando vida a Adrián Rosales. Posteriormente participó en la película cinematográfica Bésame en la Boca con Paulina Rubio. En el año 1995, Carla Estrada lo convoca para la telenovela de época Alondra, interpretando al teniente Raúl Gutiérrez, en donde hace de pareja con la actriz Verónica Merchant. En el mismo año, Angelina Espa le otorga su primer papel protagónico al lado de Thalía en la telenovela María la del Barrio, dando vida a Luis Fernando de la Vega. En el año 1997 protagonizó Esmeralda junto a Leticia Calderón. Después hizo una incursión en el teatro con Pecado No Original, donde actuó junto a Chantal Andere. Interpretaron a Bill y Jenny respectivamente, un matrimonio infeliz
en proceso de destrucción. Su siguiente telenovela fue en el año 1998, La Usurpadora. Fue como protagonista, junto con la actriz venezolana Gabriela Spani, dando vida a Carlos Daniel Bracho. También en el año 1999 protagonizó la telenovela Nunca te olvidaré, al lado de Edith González. Además, en el año 2000 participó en Cuento de Navidad y protagonizó la telenovela Abrázame Muy Fuerte, compartiendo escenas con Araceli Arámbula, Victoria Rufo, César Évora y Natalia Norvín. Colunga hizo un papel Navidad Sin Fin en el año 2001. En el año 2003, Colunga trabajó en Amor Real, telenovela de época, producida por Carla Estrada, donde interpretó a Manuel Fuentes Guerra. Protagonizó junto a Adela Noriega. Después de Amor Real, volvió de nuevo al teatro junto a César Évora. Adaptaron guiones y pusieron en marcha Trampa de Muerte. Después de estar varios meses de gira con su obra, en el año 2005, trabaja en la telenovela de Carla Estrada, Alborada, una historia de época ambientada en México en el siglo XVIII. La pareja de Colunga, en este caso, fue Lucero. En el año 2007, vuelve a protagonizar una telenovela de época, Pasión, producida por Carla Estrada. Y también, en el año 2008, trabaja en la telenovela Mañana es para siempre, producida por Nicandro Díaz y compartiendo crédito con Silvia Navarro y Lucero. En el año 2010 fue el protagonista de la telenovela Soy tu dueña, producida por Nicandro Díaz y donde comparte crédito con Lucero y Gabriel Spani. Seguido también en el año 2012, Juan Osorio lo convocó para protagonizar Porque el amor manda junto a Blanca Soto. En el año 2015 protagoniza junto a Eduardo Yáñez la película Ladrones, y en el 2015 también es el antagonista de la telenovela Pasión y Poder, donde comparte créditos con Susana González. Trayectoria del actor Fernando Colunga desde el año 1988 al año 2016. Comenzando en las pantallas con Dulce Desafío, Cenizas y Diamantes, Alcanzar una Estrella, Madres Egoístas, María Mercedes, Marianela, Más Allá del Puente, Marimar, Mujer, Caso de la Vida Real, Alondra, María la del Barrio, Esmeralda, La Usurpadora, Nunca te olvidaré, Cuento de Navidad,
Abrázame muy fuerte. Navidad sin fin. Amor real. Alborada. Pasión. Mañana es para siempre. Soy tu dueña. Porque el amor manda. Y pasión y poder. El actor también ha pasado por programas de televisión, trabajando en proyectos como XHD-RBZ en el 2002, Plaza Sésamo, La Telaraña. También por el cine ha obtenido papeles en las obras como Ladrones, Ladrón que roba a ladrón, Bésame en la boca, Esclavo de la pasión y La guerra vengadora. También por el teatro ha trabajado en las obras Obscuro Total, Manos Quietas, La Cenicienta, Trampa de Muerte. El actor también participó en el 2004 en el video musical Loca de Ana Bárbara. Muchas gracias por permanecer hasta el final. Danke vielmals por apoyar mi canal Lupa TV Show. Seguimos.